¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar eh, eh, uno de la marca Hot Wheels y es de una línea llamada eh, Trackstars. Eh, en el cual eh, son muchos son eh, camiones trailer y bueno ahora vamos a revisar este camión con tráiler que está basado en una que está basado en, en la famosa eh, furgoneta eh, volkswagen eh, t2 o, o quiero decir la volkswagen combi o trans transporter o samba o eh, o, o, o bus como quieran decirle y bueno ahora eh, en esta ocasión el que vamos a revisar será el custom eh, volkswagen howler versión hot wheels bueno acá pueden verlo podemos ver que bueno tal cual le dije este camión es un eh, volkswagen eh, es un custom Volkswagen eh, Howler, precisamente. Y bueno, como todos sabemos, está basado, eh, como yo ya les dije, está basado en la famosa combi. Bueno, eh, bueno, que, o sea, la T2, de hecho, tiene varios nombres alrededor del mundo. Eh, podemos ver que, eh, bueno, podemos ver que, eh, po bueno, les quiero decir que... Eh, yo ya les he reseñado varias veces la historia y distintos detalles de, eh, de, la, de la combi o T2 o como quieran decirle. Eh, así que en esta ocasión no les voy a enseñar nada de historia porque ya de seguro los que vieron mi mis, mis video review de otras eh, T2, de otras Volkswagen T2 que tengo, eh, también eh, de hecho ya lo tienen más que claro. Bueno. Bueno, acá pueden verlo. Podemos ver que los colores dominantes en este vehículo son el color eh, azul oscuro, así como el celeste en la parte de arriba, no solamente para el el, el camión, sino que también para eh, el tráiler. Bueno, eh, podemos ver que eh, sus eh, eh, sus eh, su laterales están decorados con unas flamas en color plateado, eh, por si sí decirlo plateado y azul. Bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que eh, tiene detalladas, bueno, tiene simuladas las luces, está simulado también el logotipo de eh, la marca Volkswagen, eh, podemos ver que eh, los cristales de, los, de las ventanas, tanto del parabrisas como de las ventanas, laterales eh, de la picada y también las laterales de la laterales y la trasera de la del tráiler son eh, en azul transparente podemos ver que las chantas son en cromado plateado está simulado también el motor y podemos ver que está arreglado este motor porque tiene eh, dos, eh, dos eh, escapes laterales Podemos ver hacia adentro, bueno, podemos ver que es como una especie de. Es una especie de casa rodante. Podemos ver que en este lado hay una cocina. Podemos ver que hay unos, eh, unos alimentos ahí. Podemos ver que también acá en esta otra parte tiene un baño. Eh, y acá en esta otra parte tiene un, una repisa, y, y, en e, y en esa misma repisa se ve precisamente un, un pequeño Volkswagen eh, Beetle eh, eh, a control remoto, porque tiene también un, un control remoto al lado, muy, muy bonito. Y bueno, podemos ver que están simuladas también las luces posteriores y el espacio de la, de la matrícula de la patente. Además, eh, Además las ruedas del vehículo se, se, pueden, se pueden deslizar libremente. Así que libremente puede, eh, puede moverse este camión. Muy, muy bonito. Y bueno, para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels. A los fanáticos de los, de los Volkswagen eh, vídulos de las Combi. Eh, también se lo recomiendo 100% y también 100% se lo recomiendo a todos los fanáticos de. Eh, a todos los fanáticos, no solamente Hot Wheels, sino que también a los de otras marcas especialistas en autos. Eh, a escala, o sea, diecast también se los recomiendo 100%. Y bueno, y este también lo compré en una juguetería especializada acá, acá en Santiago de Chile. Me costó como si termino de 90 o menos, no, no me acuerdo, pero eso más o menos me costó. Y bueno, y siempre he anhelado conseguirme uno de estos eh, de estos de combi eh, con, eh, con camión tipo trailer. Y bueno. Bueno, además, bueno, el tráiler eh, no se puede sacar, pero no lo pienso sacar porque si no lo voy a romper y bueno eh, y con esto cierro este video review. Recuerden por favor cuando vean esto de comentar, eh, suscribirse, dar su me gusta, activar eh, la alarma notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews. Y ahora sí, con esto cierro este video. Soy Tefe Coyote F1. Adiós fuera. chao.